A sus 27 años, Abby y Brittany vencieron todo tipo de barreras que les impedía avanzar y se convirtieron en unas profesoras muy calificadas. Si quieres saber su increíble historia, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Las hermanas Abigail y Brittany Helsen son gemelas idénticas nacidas en 1990. Cuando su madre las dio a luz, se dieron cuenta de que sufrían una condición conocida como policefalia. En un principio los doctores pensaron que no pasarían varios días vivas, sin embargo las cosas fueron cambiando poco a poco. También les advirtieron que quedarían con ciertas discapacidades y en el peor de los casos podrían morir en el intento por separarlas. Por tal razón los padres tomaron la firme decisión de no operarlas y hasta la fecha parece que no se equivocaron. Estas gemelas nacieron el 7 de marzo de 1990 en Minnesota, Estados Unidos. De pequeñas contaban con un brazo poco desarrollado, así que se los amputaron porque era disfuncional. Las gemelas siameses comparten varios de sus órganos. Ellas tienen dos brazos, dos estómagos, dos espinas dorsales, dos médulas espinales. De resto comparten un hígado, un intestino grueso y delgado, un aparato reproductor, pero cuentan con dos piernas, dos manos, tres pulmones y una pelvis. Brittany y Abby se hicieron famosas luego de haberse presentado en el show de Oprah. A partir de ese día pudieron alcanzar una gran popularidad por su extraño caso. De hecho, hasta aparecieron en la portada de la revista Life. Por si fuera poco, en fechas recientes decidieron protagonizar su propio programa de televisión. Este será un documental realizado en colaboración con Discovery Channel. Dicho programa se estará estrenando en algunos días y se llamará Abby y Brittany. En este documental se estará mostrando avatares de su vida cotidiana, luego de su graduación. Sin embargo, la vida de estas dos hermanas no ha sido nada fácil. Para poder crecer, han tenido que ponerse de acuerdo en todo, incluso en la ropa. La situación empeora todavía más cuando nos damos cuenta que tienen personalidades totalmente distintas. Ellas mismas aseguran que su temperatura corporal es distinta. Asimismo, cada una controla la mitad de su cuerpo, es decir, una mano y una pierna. Por tal razón, se les hizo muy difícil aprender a hacer ciertas cosas básicas, como caminar, gatear o aplaudir. Pero aprendieron a trabajar en equipo, aunque cada una puede hacer ciertas cosas por sí solas. Hay otras en las que deben trabajar juntas. Un ejemplo de ellas es para correr, nadar, andar o en bici, manejar carro también. Sin embargo, con un poco de esfuerzo lo han podido lograr. Otro de sus grandes problemas es que tienen personalidades distintas, por lo que a veces tienen choques. A Abby le gustan mucho las matemáticas y la ciencia en general. Sin embargo, a Brit le apasiona mucho el arte y escribir. Pero a pesar de sus diferencias, no les molesta ser siamesas. Lo que sí le molesta mucho es cuando las personas comienzan a sacarle fotos a escondidas. Según una emisora local, una de las dos gemelas ya se ha comprometido, aunque todavía desconocen los detalles. Es cierto que comparten los órganos del ombligo hacia abajo, pero muchos piensan que eso no impide que puedan tener una vida matrimonial sana. Sin embargo, en la internet ya circulan comentarios negativos al respecto. Según los expertos, los casos de siameses suelen ocurrir de 1 a cada 200.000 nacimientos, y más de la mitad de estos fetos fueron muertos, y los que sí nacen vivos duran pocos días con vida. El índice de supervivencia de estos casos oscila entre el 5 y el 25%. Lo cierto es que este caso de estas hermanas es una verdadera historia de supervivencia. Sin embargo, estas gemelas rompieron todas las probabilidades y siguen adelante. Pero ahora es tu turno. Cuéntame qué te pareció esta increíble historia y si el video te gustó, no olvides de comentar, compartirlo y claro, suscribirte al canal. Muchas gracias.